El sexto método fue la inclusión por parte de la autoridad fiscal de la primera inclusión en materia de precios de transferencia del concepto del intermediario. ¿Sí? El fisco presumía que en las operaciones de exportaciones de commodities las empresas cometían un ardid en perjuicio de la autoridad fiscal, difiriendo el momento de pactación del precio y el momento de entrega de la mercadería. Ante un mercado alcista, eso implicaba que el precio por el cual la compañía tributaba en Argentina era un precio menor al momento real de la operación. Perú había adoptado la metodología de análisis de las exportaciones e importaciones de bienes commodities a través de intermediarios, la había adoptado hace varios años, y con la reforma impositiva llevada a cabo a fines del 2016 cambió la manera en que las operaciones a través de un intermediario deban ser evaluadas.